Chía, fútbol fino, desde la ciudad de los cerros y las montañas, con el Pandy Moncada, el patrón. Yeah, so Verón Mix, hey. Estimados y finos carnales, soy el jefe de todas las redes sociales, soy el capo de toda la hinchada, saben que soy el Pandy Moncada, desde los 90 saliendo en la pandilla, desde el TEC una casa sencilla, ahora era un gigante que se mira imponente, bien llamada envidia de la gente, como hincha de azul he tenido pormenores, triunfos y goleadas de todos los sabores, algunas a favor y en contra han sido peores, pero nunca han matado la pasión por los colores, muchos viajan a Marruecos, otros viajan a Japón, no ocupo ir tan lejos, azul es el corazón, ningún argentino y ningún español vendrán a decir cómo vivir la pasión, el azul y blanco es un sentimiento y no se cambia por unos pesos, soy hincha con más aguante y esto no es una presunción, por Rayados mi locura más grande, vos puse una operación, reventando, exigiendo y apoyando, siempre me verás a la pandilla alentando, estoy atado a tu destino, sígueme siempre en fútbol fino, sígueme tú que esto comenzó, fútbol fino desde Nuevo León, y como no, cámbiale, ponle play, con el Pandy Moncada, aquí estamos todos, en fútbol fino homeboy, es un programa que los Rayados lo ven con pasión, aquí estamos todos, fútbol fino homeboy, cámbiale al canal, que esto va a ¡se detiene el mundo y rueda el balón! Iniciamos hoy una emisión más de Fútbol Fino, lo más fino del fútbol, temporada número 10, video en vivo número 234, ¿es correcto esto, dato? 234, ya nos estamos acercando al 250 y también nos estamos acercando de manera muy rápida, al quinto aniversario de Fútbol Fino. Al lustro, al primer lustro de Fútbol Fino, gracias a todo el apoyo y a la preferencia de la gente que nos acompaña desde aquel 27 de julio del 2017. 2707 del 2017. Ahí nomás. La numerología está trazada en este concepto llamado fútbol fino, y esta noche vamos a estar hablando largo y tendido de lo que aconteció allá en el estadio Nemesio 10, donde la pandilla pierde 2 puntos de último minuto ante el equipo del Toluca y terminan empatando 2-2, pero esta noche no estoy solo. Estoy muy bien acompañado por mi compañero y amigo Harris García. Harris, buenas noches, bienvenido a Fútbol Fino, lo más fino del fútbol. ¿Qué onda, Harris? Saludos, mi querido Pandy. Saludos a toda la gente que nos está viendo en este momento y desearles a todos una linda noche, porque hoy vamos a hablar de cómo el equipo del Monterrey dejó ir 2 puntos nuevamente en el torneo. El Monterrey escúchame bien, Pandy. Nuevamente el equipo del Monterrey en este torneo deja ir 2 puntos de último momento. Que ojalá al final del torneo no nos vayan a pesar, No nos vaya a pesar esa cantidad de puntos que dejamos ir. Interesante, interesante. ¿Por qué empezamos? ¿Por qué empezamos? ¿A quién atacamos el día de hoy, en esta noche? No, hombre, yo la verdad todavía sigo. Terminó el partido a las 9, son las 11:45 de la noche, gracias a toda la gente que se está dando cita en este video en vivo.
porque ya es algo tarde, es día hábil, lo entiendo perfectamente, pero no podíamos dejar de hacer el video en vivo por más tarde que fuera. Hay muchas cosas, hay mucho análisis y yo no sé por dónde empezar. Damos primer tiempo, ¿qué onda? ¿Qué te parece el primer tiempo, Harris? No, pues es que el alineación, primer alineación tiempo... primero. Vamos a analizar la alineación. ¿Te gustó el 11 inicial? Dale, 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 dale. Fue con Andrada. ¿Quién más? ¿Quién estuvo en la zona defensiva? Platíquenos. Pues un cuadro ya clásico del equipo del Monterrey, donde sale con Andrada, sale con Estefan Medina de lateral derecho, uh-huh. un par de centrales como lo son Montes, Vegas, y hoy inició con Jesús Gallardo en la lateral izquierda. Y creo uh-huh. que el equipo del Monterrey, con esa alineación de inicio, provocó un muy buen fútbol, un muy buen control de balón en cuestión del ataque del equipo del Toluca. Hizo una doble contención con Romo, con perdón, Crómalo, con Celso Ortiz. Epa. Entonces, uh-huh. hasta ahí va todo bien. Y luego ya salió al frente con Campbell, Funes Mori, y se me está yendo este otro pelado. Ahí discúlpeme. Se me está yendo un jugador más ahí. Pero bueno, el equipo del Monterrey saca un cuadro muy competitivo. Prácticamente está casi, casi por ser su cuadro, su once ideal. Pero con Jansen al frente. Y el equipo del Monterrey, junto con Maxi Mesa, inician un tipo de fútbol del cual, pues, Vucetich ya se está viendo su mano, que no se volca tan efusivo al ataque, mantiene un control de la pelota un poco más en media cancha, y lo rescatable del primer tiempo es que Campbell sigue haciendo goles. Campbell sigue funcionando la posición en la cual yo les dije que el Pelé costarricense, iba a funcionar. Oh, qué sí, cierto. El primer tiempo nos mostró un Maxi Mesa que regresó a la senda del gol. Pero aún así, Pandy, el Toluca te hace un gol, el primer tiempo. Un tiro libre donde yo ya sí le echaría la culpa a Andrada en ese tiro libre. No sé qué intentó hacer. Creo que se confió de más. Y Andrada no es algo que se le caracterice a él. No es un portero que haga ese tipo de errores. Pero el día de hoy lo cometió en ese tiro libre. Entonces, creo yo que el equipo del Monterrey sí se vio muy bien en el primer tiempo. Dio esperanza de poder ganarle a un equipo del Toluca que históricamente no le ganamos. No quiero sacar las excusas del Vasco Aguirre, ¿verdad? Pero todos sabemos que es una plaza en la cual batallamos mucho siempre, pero el Monterrey le hizo juego. Hoy no se notó un equipo cansado por la altura, el equipo estuvo trabajando bien, físicamente se preparó bien el equipo para este partido. Tuvieron un descanso largo tras haber pasado la fecha FIFA y haber suspendido su partido contra el Guadalajara por cuestiones del concierto de Coldplay. Coldplay. Entonces, el Monterrey se preparó muy bien para este partido y el resultado, pues casi, casi era lo que esperábamos, una victoria. Correcto. Pero, a ver, el primer gol fue anotado de vía penal, una jugada que por ahí Joel Campbell se estaba metiendo como cuchillo mantequilla, lo estaba haciendo muy bien, una gran jugada por el lado de donde estaba Gallardo, al sector izquierdo. Le filtra un balón ahí a Campbell, se quita dos, más o menos, a uno o dos, hace unos regates, entra al área, dije, bueno,
si se quita el último, dije, va a quedar solo, pero obviamente no lo dejaron pasar, entonces lo cometen el penal inobjetable. Yo dije, en ese momento, bueno, qué mejor oportunidad para que Toro, el Vincent Janssen, se quite la malaria, sabemos que tiene una zurda potente, y por fin, este delantero empiece a enracharse, porque sabemos que goles son amores, que el delantero vive del gol, y con pueden pasar varios meses, pero con que rompa la racha, muchas veces te ayuda para ganar confianza y seguir anotando en los siguientes partidos. Pero, oh sorpresa, agarró el balón Maxi Mesa, y dije, ¿qué? Maxi pidió el balón, por primera vez en 3 años atrevió a pedir un penal contra el Toluquita allá de noche, que madre mía, pellízcamele, si estaba yo pellizcando, me dije, esto no es real, y que lo agarra, y que lo cobra pésimamente mal, pero lo anotó, porque portero se venció al otro lado, y dije, bueno, está bien, 1-0, a mí me extrañó realmente que Janssen no levantara la mano, pero qué bueno que lo hizo Maxi, porque, oye, hay que aparecer, ¿no? Hay que aparecer. Y bien, el Monterrey dándole trámite. Yo después de ese gol, antes y después del gol, para toda la gente que me está aquí preguntando, yo no vi a Maxi, ¿eh? Antes del gol no lo vi, y después del gol mucho menos. Desaparecido totalmente el resto del partido. Pero bueno, ese es un análisis que haremos más adelante. Después de ahí, el Monterrey trataba de llegar y hacer daño. Yo lo vi con mucha intensidad para estar jugando en Toluca, en la altura. Dije, válgame. Dije, qué bueno que aprovecharon este receso para carburar bien, porque yo físicamente los vi muy bien en el arranque. Excelente. Pero veía que el Monterrey no estaba culminando las jugadas. Y en la jugada que menos esperaba yo, peligro por parte del Toluca, moles. Como lo comenté en el grupo, yo vi la posición y la ubicación de Andrada. Yo 2 pasitos para un costado y dije, este canijo va a querer adivinar. Dije, bien, porque siempre regalan el poste. Dije, ahora sí, si hace su recorrido, va a llegar. Pero sorpresa que Leo la cambia y se la pone en el poste. Entonces, cuando quiere regresar, ya no pudo, ya no alcanzó. Por ahí dijeron en la transmisión que se podía haber alcanzado y todo. Ya sabemos que todo es posible para el Monterrey, pero para otros equipos amarillos todo es imposible cuando les anotan gol. Pero bueno, está bien, se comió el gol, error, por tratar de querer adivinar. Ahora bien, hay que decirlo, si Leo lo cobra de manera normal y la tira al ángulo, Andrada llega, sin ningún problema, porque ya había hecho ese recorrido. Pero bueno, se arriesgó, y cuando te arriesgas, ese es el detalle, que puede fallar, pueden clarear y vámonos, o sea, quedas mal. Está bien, no hay bronca, 1-1. Pero rápido Monterrey reacciona, y eso fue lo que a mí me agradó. Que luego bueno, consigue el 2-1. Te voy a dar un dato. Dale. Es la segunda vez que al equipo del Monterrey le anotan gol con Vucetich y rápido Campbell resuelve y se van adelante. ¿Cuál fue el otro? El de acá de local, ¿no? América, contra América. Contra América. Entonces, correcto. Dentro de todo el malestar que te produjo el haber empatado de último momento, ¿hay cosas que se están haciendo bien todavía? Sí, claro. En la era Bucetich. Hay cosas buenas. Hay cosas buenas. Ya te dije 2. Bueno, ya te dije 3. Bien. Maxi, volvió a notar. Maxi, el penal. Campbell sigue encendido. Chihuahua. No, es correcto. Maxi, sí. Campbell sigue encendido. Y lo más importante, Monterrey sabe reaccionar. Ajá. Cuando le anotó. Sabe reaccionar. A mí me gustó el partido que hoy se mandó Gallardo. Jugó bien. Me gustó cómo participó hoy. O sea, ¿qué piensas tú? Sí, sí, sí. Hizo una doble función hoy, tanto como lateral como volante a fondo, y lo hizo muy bien. De hecho, el segundo gol pues también cae provocado de una jugada de él también. Ahora bien, el gol que hace el Monterrey, el segundo que hace el Monterrey, se lo come el portero del Toluca.
Y en la transmisión nunca mencionaron nada de eso. Yo, ¿por qué Andrada sí lo exhibes y el portero del Toluca no? Se le doblaron las manitas con ese, con un cabezazo. No es posible que con un cabezazo te doble un balón. Que te doble un balonazo con las manos. O sea, no, no es posible. Eres profesional, eres primera división. ¿Cómo te va a doblar las manos un remate de cabeza? Y Pues estando es a que, mira, 3 metros, Pandi. 4 metros. Y estaba en su poste. Sí, Pandi. Pero en este momento hay un contraste con el equipo del Monterrey. Campbell la trae ahorita, la trae encendida. No, claro, y está bien. No. O sea, no, claro, y Jansen, pero... Jansen no. No, pero no estoy hablando de Jansen, estoy hablando de el portero, de Andrada. Sí, Andrada lo estamos exhibieron hablando y gacho en la transmisión y al portero del Toluca le solaparon ese osote que se aventó. No, pero, Pandi, ¿por qué preocuparte por el portero del Toluca? Es O que sea, me preocupa que nomás exhiban al Monterrey y que no exhiban al rival. Todos los santos años que yo veo fútbol siempre remarcan y resaltan los errores del Monterrey. Pero el rival en el mismo partido hace unos iguales o peores y nadie dice nada. Nadie dice nada. Durante la transmisión estuvieron diciendo, no, pero es que ese partido lo va ganando el Monterrey. Pero si hubiera jugado cuando estaba programado, Toluca andaba mejor y Monterrey andaba mal. ¿Y cómo les arde? ¿Cómo les arde que el Monterrey vaya ganando un partido? ¿Cómo les arde que les digan Club de Fútbol Monterrey? Les arde todo del Monterrey. Y esto no es matraca, es realidad, porque es lo que escuchamos. Entonces digo, ¿por qué nadie lo resalta? Entonces digo, bueno, si ellos no lo hacen, pues yo en fútbol fino lo voy a mencionar, de que el portero le doblaron las manitas a la Hugo González, vámonos. Y qué buen gol de Campbell, y qué bueno que está anotando. ¿Cuántos goles lleva ya? ¿Cinco? Cinco. ¿Cuatro? ¿Cinco? Cinco. Ya vamos a alcanzar al Becerro, ¿no? En la vuelta de 2, 3 juegos. Si es que no le regalan penalitos. Ah, hablando del Becerro, me están... Bueno, X, al rato menciono eso. Pero viene el Monterrey y dice 2-1, con ganas, pero antes de que de que se acabara el partido con un compañero que estaba ahí, comenté, Monterrey, si quiere ganar este partido, es el momento. Lo tiene de su lado. Tiene que asegurarlo con el tercer gol. Si no cae, vámonos. Vamos a estar batallando. Tiene que meter el tercer gol. Y no lo metió. Y por ahí Jansen tuvo una clara que se quita el portero y dices, este es gol. Pandy, Y no quiero defender a la Jansen. define mal. No quiero Ahora, defender a Jansen. Escúchame, no quiero defender a Jansen. Pero hoy Jansen ofensivamente sí se vio un poquito mejor a comparación del partido pasado. De hecho, sí, pegó claro. Una en el poste. Se vio un poquito ¿sí? más participativo. Sí, sí, se sí. Vio con intención de crear juego todavía. En las descolgadas, él era el que prácticamente armaba el juego para los costados y se apoyaba mucho en Gallardo. Entonces, sí. El poste fue en el Jansen, primer tiempo. Sí. Que él se armó la Jansen, jugada, la toma de espalda, se abre y tira de zurda, pegado al poste de la mano también zurda del portero. Fue ajá. Buen disparo esa. Esa fue buen sí, disparo. Sí. Pero ahí se ve que no queda por las ganas del jugador. Ajá. Y de hecho, me gustó mucho su carácter, porque a él lo amonestan por exceso de rudeza, porque sabemos que es un jugador que está acostumbrado a ese roce europeo, donde pelea con defensas un poquito más fuertes de los que hay aquí en México. Entonces, todavía no entienden su fútbol los árbitros de aquí en México, y se les hace fácil amonestarlo para aplacarlo. Entonces llega un momento en que Jansen también explota y se desespera. Y pero no dice, crees que también, Harry, siente atacado. No crees que, sí, pero no crees que también ya es momento de que Jansen ya se debió de haber adaptado al fútbol mexicano. Digo, porque dices tú que todos no, se tienen que adaptar a él, pero él es el que está llegando a una liga diferente. Yo sé, Pandi. Va yo 3 años. Y entiendo. Por eso mismo, Jansen en este torneo ya se va, o sea, porque no se adaptó al fútbol al cual llegó. Esa es la teoría, pero realmente no sé si se vaya a ir. Bueno, no sabemos. A mí no me gustaría que se fuera,
pero no me gustaría que fuera segundo delantero. Me gustaría que fuera un tercero o un cuarto. Pero, bueno, digo, porque si se va, no se va a ir a venta, se va a ir a préstamo y Monterrey va a perder ahí económicamente, que a mí no me afecta, pero se tiene que decir. Bueno, Pandi, es que ahorita con la ausencia de Funes Mori, la cual ahorita quisiera que justificáramos, ¿quién más? ¿Tú le vas a soltar la responsabilidad al plátano? No. Pues no, yo, aunque hay un periodista que dice que hay que soltarle la responsabilidad a los canteranos, pensando que están en un nivel con esa responsabilidad que ya pueden cargarla. Entonces, no entiendo, no estamos en otros países donde desde chiquitos sí demuestran calidad, sí traen otras habilidades, otras cualidades, y aquí en México, pues basta ver a las Chivas para ver cómo estamos de nivel, ¿no? Bueno, préstame atención para lo que te voy a decir. Dale. No te estoy albureando, pero el partido amistoso de Monterrey contra el América, donde el Plátano Alvarado se ve muy bien, fíjate, se ve muy bien, aún siendo un partido amistoso, tuvo un grado de intensidad un poquito más alto de lo que se vio el día de hoy contra Toluca. Entonces, ¿tú crees que el Plátano pueda tener esa oportunidad de inicio ante la ausencia de gol de Jansen o la ausencia inexplicable para mí ahorita de Funes Mori? No, mira, lo que pasa es que si haces eso, va a ser un golpe anímico muy fuerte para Jansen. Que un canterano esté por encima de él. Cuando hoy siento, pienso y considero que Jansen necesita el respaldo y el apoyo del técnico y de sus compañeros. Y también de la afición. Pero bueno, Pandi, hacer pero eso, el sueño, o sea, a mí me gustaría que lo hiciera. Digo, a mí me gustaría que lo hiciera, pero si lo hace y se bajonea, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pero ¿poco tú no crees que el sueño de todo formador académico de básicas es que el jugador que tú formaste le gane el puesto a un extranjero? Sí, pero vamos a ser honestos, no es un de Nigris, pero Toño, ¿no, Aldo? No es un Tano de Nigris. Yo sé por qué. ¿Por qué? Porque no tenemos... Tano pudo y no tenemos ese nivel. Bueno, hablar de Antonio de Nigris es hablar de... Es que debutar... Algo diferente. Es hablar de algo diferente. Eso es lo que voy. Porque es un último... Claro, pero fue el último canterano referente que tuvimos en el ataque. Bueno, titular. Yo pondría a Carreño también. Que llegó a selección. Pero Carreño no fue titular. Era muy bueno de relevo, pero... y lo hacía excelente. No me quejo. Sí. Pero el Plátano es el que tiene la oportunidad ahorita. Aunque okay, bueno, que se la den. Digo, pero se va a bajonear Jansen, yo nomás te lo advierto. Entonces, Pandi, tu respuesta es que el Plátano no está para echarse la responsabilidad del gol del equipo del Monterrey. Yo estoy con que deberían de jugar los dos sin sacar a Campbell. Entonces sacarías a Maxi. Sí. Exacto. Suena lógico porque en esta era Vucetich, creo que el que menos ha brillado es Héctor Moreno y Maxi Mesa. A pesar del gol de hoy. A pesar del gol de hoy. Okay. Hay que señalarlo, o sea, porque está bien. Porque van a decir, está reventando lo que mete gol, sí, pero antes y después del gol no vimos a Maxi. Hay dos jugadores en este periodo de Vucetich que no han podido brillar, que son Maxi Mesa, Héctor Moreno, y quizás le podría agregar ya a Luis Romo en este momento. Sí, yo también. Exactamente. Pero aún así creo que es un buen equipo el que tiene el Monterrey, o sea, no me queda duda de eso. Simplemente sí se está notando la ausencia de nuestro goleador Rogelio Funes Mori. Totalmente. Vamos a darle paso a algunos comentarios de la gente que nos hace el favor, que agradecemos bastante que se esté desvelando ya en esta madrugada con nosotros, la verdad que lo agradecemos un chorro, son demasiados comentarios, vamos a tratar de darle lectura a todos y a cada uno de ellos. ¿Qué traen por aquí?
Dice Mario Alberto Morales. Estaban en la cancha 8 o 10 seleccionados diferentes, de diferentes nacionalidades. No puede ser, soy bien rayado, pero no puede ser que se dejen empatar, es el colmo. ¿Okay? Saludos para Paco Juárez. Ese comentario lo hizo Mario Alberto Morales, porque no mencioné su nombre. Saludos Ángel Joan Ruiz Vital, que siempre nos acompaña. Gracias, compadrito, por estar al pendiente y gracias por compartir. Jesús Alberto Prieto comenta, hizo falta el platanito Alvarado, la verdad. Pues bueno, sí entró, pero ya al final. Saludos a mi compadrito, al Ritual del Caos, que comenta lo siguiente. ¿Qué dice mi compadre, el Ritual del Caos? A ver, acaso. Dice, creo que si Monterrey la mete más intensidad, mete 3 o 4 goles. Es que ese era el punto que yo comentaba hace un momento. Rayados había medio de medio pelo, cuestión de meterle el acelerador. Saludos, y la barba de Harris se ve bien intimidante. Saludos a Harris y al Pandy. Gracias, compadrito. Gracias al Ritual del Caos. Ahí ya están mencionando tu look. Ángel Joan, ¿qué dice mi compadrito Ángel Joan? Está. Ah, se me fue el comentario. Dice, no entiendo a la gente que critica a Buse, solo lleva 3 triunfos, una derrota y un solo empate. Yo no estoy criticando a Bucetich, ¿eh? Desde ahorita te lo digo, yo no estoy criticando al profe Buse. Okay. Dice. Un jalón igual contra el Necaxa a Maxi Mesa y no lo marcaron el penal. Contra César Montes en el clásico, ¿dónde está el VAR y la directiva? Ya deben de hacer algo. Oye, sí, vamos a comentar hoy esa jugada un momento más, tenemos la imagen. Y es muy cierto, o sea, no nos vamos a escudar en que el arbitraje le está robando al Monterrey y por eso estamos perdiendo los partidos, porque obviamente el error de Montes existe. El que se haya marcado el penal fue correcto. Sin embargo, lo que no es correcto es que las jugadas a favor del Monterrey no se revisen y no se marquen. Pero ahí te vamos a hablar de eso. Porque es buen tema. Saludos a mi compadrito. Y a mi compadrito Sergio Untiveros, que se anda desvelando con nosotros. Decía que a lo mejor no aguantaba, pero aquí anda. Gracias, saludos para él. Ángel Joan Ruiz, que también anda aquí comentando, como siempre, al pie del cañón. ¿Quién más anda? Ah, ya se me fueron varios comentarios. Dice, Raza, escucha bien el programa. Ya compartí. ¿Por qué no metieron a Campbell en el clásico? Comenta Brandon. ¿Sí? ¿Se lo ¿Quién metieron? sabe? Anda tirando pa'l monte. Dice, le mete más al Chicharito que el muertazo de Jansen, dice Brandon Riva. ¿Ok? David Cuellar comenta. Pues nos importa el Monterrey y los demás qué, dice, ah, yo creo que hace mención al comentario del portero. Pues es que a mí me cae mal que nomás revienten al Monterrey. Que revienten a todos, ¿no? Al Monterrey lo enviarán desde que le ganamos todo el América. No le entendí el comentario. Le envidian. A lo mejor quiso decir eso. Uy, desde que ganamos la Conca, dice Jesús Alberto Prieto. Dice Ángel, así es la prensa, amiga, títere. Hoy vine a raro a los chilangos y veo pura crítica al Monterrey de esos comentaristas, dice Ángel Joan. Carlos Hernández comenta, el Monterrey puede exhibir al rival. No tendrían por qué hacerlo los comentaristas. Oye, hubo un detalle en la transmisión el día de hoy. Tú sabes, Pandi, que yo siempre, y toda la gente que nos ve, yo siempre veo los partidos sin sonido. Y me llamó la atención que subieron una foto de Juan Dosal, una foto de hace muchos años,
y estaban hablando, hasta Antonio Nelly estaba hablando mucho más de la fotografía que del partido. No, hombre, de veras que mejor volví a bajar el volumen de la De televisión. plano. A nadie le interesaba en ese momento la anécdota de que la policía lo tuvo que sacar a fuerzas. O sea, todos sabemos que Juan Dosal, en su época de jugador, fue una persona muy problemática, pero no me, a nadie nos interesa eso volver a saber. ¡Saludos, Johan! Correcto. Buenas noches. Johan, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¡Yo! ¡Gana la Raya 2-1! ¡Epa! ¿Qué? Me están diciendo en el teleprompter que lo empataron de último minuto. ¡Avísenme! ¿Cómo se nos fue esta victoria, eh? ¿Cómo se nos No, fue? no puede ¿Cómo se ser. nos fue? Bastó tanto coraje que enfrente de ustedes me voy a terminar mis frijolitos porque Dale, ya se dale. hambre. No, no es posible. Es que mira, por algo al cachorrito no se le quita el apodo de cachorrito. Cuando tiene que madurar, siento que se avienta un error que lo hace retroceder de manera importante. Entonces, no sé, o sea, si tú analizas la jugada fríamente, desde el sillón, cómodamente, acá dices como No bien tenía por qué. aficionado, no tenía ni por qué, porque se quedaron cortos, o sea, el centro fue malo. El centro fue malo para Andrade, a lo mejor sí le alcanzaba a desviar y mandaba tiro de esquina, pero para empezar, ¿quién rayos hizo esa falta en ese minuto? Y también, ¿por qué rayos se agregan 6 minutos? Ahora, Monterrey se dibujó gacho con los cambios, gacho, 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 como a veces le decimos que hace las cosas bien Vucetich, y no se lo achaco a Vucetich, simple y sencillamente que los jugadores que entraron no rindieron. No vi Pues que ese Poncho González agarrara un balón, no vi que Plátano haya tocado una, o sea, no vimos nada y lamentablemente sacan a Jansen después de la falla que tuvo y como que se va medio exhibido. Pero ya estás en la última jugada, ya estás en el tiempo de compensación, ya, o sea, asegura de no cometer errores en una cancha históricamente complicada que vas ganando, es de noche, estás aprovechando. Ya lo tienen, los 3 puntos a la vuelta y te los arrebatan de esa manera. Y dices, no, 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 no. No, no, no. Y Perdón. obviamente, el VAR va. A mí lo que me cayó gordo es que fue el VAR. 5 segundos, sí, penal. O sea, ya estaba la instrucción dada de márcalo, márcalo porque márcalo. Yo, oye, revísala por lo menos. Y la gente no lo quiso revisar, da el VAR. Y nosotros revisamos aquí la producción de Fútbol Fino, revisamos lo siguiente y tenemos esta imagen donde antes. Hay un jalón sobre Montes Eso es lo que iba a del jugador decir. afectado. Ahí está clarísimo el jalón. ¿Y por qué nadie lo marcó? Porque había que marcar el Johan. penal. Había que Espérate, marcar el penal. espérate. No me quites la jugada. Porque ahí se ve en medio que están jalando a un jugador, lo están abrazando ahí. No sé si Acá al otro pasa a. ladito. Sí. Están abrazando totalmente al jugador de Rayados, a Montes, precisamente es Montes, que tal vez, a lo mejor esa es consecuencia de la acción donde él se quiso agarrar del jugador, ¿eh? Sí. Oye, es cierto, no había visto el agarrón del, creo que es Moreno, ¿no? Al que lo están agarrando ahí. Ahí hay dos faltas en esa jugada. Doble fa, es correcto, doble fa, excelente análisis, compañeros. Yo nada más me fui con la finta del. Para la gente del podcast, estamos analizando la jugada previa del Monterrey en el penal. En linieros del área está el forcejeo entre jugadores de Toluca y Monterrey. Y hay una doble falta. O sea, hay 4 jugadores involucrados, 2 de Monterrey, 2 de Toluca. Y los 2 del Toluca están haciéndole falta a los 2 del Monterrey. Cuando después Montes se comete el error de jalarle la playera y de darle un pisotón al jugador del Toluca, que fue lo que el árbitro le mandaron y le recomendaron y le ordenaron que marcara en contra del Monterrey sin pensar los remordimientos. La verdad que me pone de mal humor, maldito VAR, maldito el día en que naciste. Es que Nomás viniste para perjudicar al Monterrey. el VAR es algo que lamentablemente el fútbol mexicano pues ya está usando para corruptelas. Y esa es Sí. la parte dura, digo, todos la vimos y bueno, yo no me voy a cansar de decirlo, o sea, el penal contra, bueno, la liguilla del Atlas, la liguilla completa, Sí, no, no.
Esa liga que tuvimos con el penal ese que marcan, porque pues es que entiendo, el jugador de Rayados pateó el piso pateó el césped del Sagrado Estadio Jalisco. Todo se marca penal. Oye, no, hombre, la que comentó acá Harris el fin de semana, el penal, la faltota que le hace el Cocolizo al jugador al rival de Tigres, era Cholos. ¿Te Así acuerdas, es. Harris? O sea, O sea, y no la revisaron en el VAR. es lo mismo. Es un jalón de camiseta. Es lo mismo. Exactamente. Es lo ¿Para qué mismo. tiene el VAR? ¿Para qué? O sea, sí, o sea, quieras o no, o sea, lo notas. Claro. Notas. Notas que hay una consigna. O sea, aquí el ¿Cuál es punto la es. consigna? No lo sé. Si es Bueno, les voy a decir favorecer algo. al equipo local o es realmente ir en contra de Rayados. Les voy a O de decir algunos algo. equipos, o de algunos equipos. Les voy a platicar algo que sucedió este fin de semana pasado. En Argentina pusieron micrófono abierto en el VAR, en la conexión del VAR con el árbitro. Fue algo muy chusco y tal vez hasta vergonzoso, donde el árbitro les mandaba mentar su madre directamente a los del VAR, les decía incompetentes. Entonces, imagínate si tú trasladas eso aquí a México, olvídate que a lo mejor cómo se hablen y eso, pero al tener micrófono abierto con la gente del VAR, pues vas a eliminar esas dudas de qué es lo que se ordena desde la cabina de transmisión del VAR con lo que está por decidir el árbitro. O sea, creo que esta sería la mejor medida para el fútbol mundial. Porque también el día de hoy vimos una acción muy vergonzosa en Champions League, donde este jugador del Villarreal prácticamente le abre la cara a Goretzka en el último minuto y no marcaron un penal para el Bayern que significaba el empate para el Bayern equipo Múnich. teutón. Entonces, el árbitro no fue al VAR, pero necesitamos. Como te dije hace unas cuantas emisiones, Pandi, podemos poner la interceptadora de audio que tenemos aquí en casa para saber qué es lo que hace, cuál es el diálogo entre el árbitro y la cabina del VAR, pero no sabemos en qué delito nos podamos meter al hacer eso. Exacto. Ya sucedió en Argentina este fin de semana y fue algo prácticamente hasta chusco por cómo el árbitro empezó a mentarle la madre a la gente de la cabina, Me ha pero tocado al ver que menos. en el fútbol de Colombia también es a micrófono abierto. Bueno, pero al menos ya Me ha tocado ver. dispersas estas dudas de que si hay consigna o no para un equipo en tal partido. Exacto. Pero es que la hay, o sea, pues la estamos viendo. Sí, es que es evidente, ese es el punto, coincido con Johan. Bueno, entonces hay que hacer un tagueo ahí en Twitter diciéndole o abres el micrófono o te grito en el estadio y nos vamos al mundial. Es que O sea, mira, tenemos el. aquí el punto yo lo quiero dejar claro para toda la afición que nos está escuchando del Monterrey. No estamos llorando porque nos está robando el VAR. Simple y sencillamente, yo como aficionado del Monterrey, y esta es mi opinión personal, cada quien va a admitir la suya, en mi opinión personal, lo que le quiero decir es que el VAR sancione a todos por igual. Si se tiene que revisar la jugada, que se revise, y si se tiene que marcar penal, que se marque. Pero a todos, que no existe una preferencia para nadie. Si es un penal al minuto uno, marca el penal al minuto uno. Si es una agresión al minuto uno y merece roja, expúlsalo al minuto uno, no importa. Pero que no te pese la camiseta del perjudicado ni del beneficiado. Es lo que yo quisiera como aficionado del Monterrey y aficionado al fútbol que existiera. La semana pasada lo comentábamos en el grupo de fútbol fino. El puñetazo que le dieron a Montes y no fue penal. ¿Cómo un puñetazo no lo marcas penal y un jalón si lo marcas penal? ¿Dónde está el criterio? ¿Por qué confundes al aficionado? ¿Por qué confundes a los jugadores? ¿Por qué confundes al gremio arbitral? No entiendo yo esos puntos, en serio. Es lo que yo quisiera, repito, que fuera de manera equitativa para todos. Igualdad de reglamento. Y se me hace que estando aquí en esta
Liga Bananera nunca va a suceder. Y lo que me cae gordo es que hay errores muy graves y muy claros y que salgan a defenderlos. Que digan que se aplicó bien. No, dilo, sí se equivocó. Ni modo, se equivocó. Ya después tú tomas la decisión de sancionarlo o no, pero no nos digas que una decisión equivocada a todas luces fue correcta. Ay, y que está pasando mucho con la prensa últimamente, ¿eh? Sí, o sea, sí, no sí. Todos lo vimos con el Atlas. Creo yo que nada más los únicos que se atrevieron a hablar un poco, pues fue la gente de ESPN. Pero toda la demás gente estaba bombo, brinco y brinco y brinco y brinco con el campeonato de Atlas. O bueno, pues también es tu último que nos taparon en el estadio de Querétaro. No digo más. Es correcto. O sea, son cosas graves. O sea, es que esta situación del VAR realmente es grave porque nos muestra que hay... Hay ya sea corrupción o preferencia o hay un tejimaneje de parte de quién. Yo sigo viendo que el fútbol mexicano, a partir de la entrada de las casas de apuestas como patrocinadores principales, ha tenido muchas cosas muy raras. Es correcto. Y no solo por las casas de apuestas, pero es que, bueno... Yo siento que, digo, y esto es una sensación, ¿eh? O sea, a lo mejor estoy diciendo, a lo mejor me voy a una tontería y a lo mejor mañana recibo una llamada de Arturo Bricio Carter y me empieza a regañar o algo así. Pero yo siento y veo que lamentablemente la situación de la pandemia hizo muy maleable al fútbol mexicano. Porque sí siento que antes de que esta llegara, no era nada tan, tan marcado, tan evidente. Llega esto y para empezar la liguilla con 12 equipos, te deja hacer lo que quieras, te deja perder los partidos que quieras, te deja manosear resultados. O sea, estamos hablando que América en un descuido se va a meter a la liguilla. Ya está dentro. Es una ridiculez. O sea, el torneo con 12 se ha vuelto extremadamente mediocre. Extremadamente mediocre. O sea, el torneo realmente ha bajado el nivel muy, muy fuertemente. Muy fuertemente. Y luego esto le sumo que entran las casas de apuestas y es cuando coincide de que, digo, yo lo veo con las quinielas que, pues el único que le sabe es Gumahú. Porque pones una cosa de acuerdo a lo que tú estás viendo y pasa todo lo contrario, y luego Monterrey va y pierde con los facilitos, luego con los difíciles gana, y no nada más es esa cuestión o esa duda, es y no nada más con Rayados, o sea, lo veo marcado en varios equipos, veo consignas a favor de equipos, o sea, cuando Cruz Azul fue campeón, ya sabíamos que Cruz Azul iba a salir campeón, o sea, ya se notaba esa inercia. Y cuando sale Atlas campeón, fue descarado, porque al menos Cruz Azul se le veía madera. Veías la inercia de Cruz Azul y veías que era favorecido ciertamente. Claro. Con el Atlas fue un descaro, porque el Atlas sin ese favorecimiento lo elimina Monterrey. Claro. De la nada, Atlas empezó a jugar bien y a ganar partidos. Por lo menos el Cruz Azul lo hemos visto que infinidad de años ha tenido buenas temporadas, algunas regulares, en algunas fracasa de manera normal, en otros de manera exagerada, pero lo ves siendo un protagonista. Este equipo que era gris, insípido, de la nada, alguien se le ocurrió, vamos a hacerlo campeón. Bueno, ¿y qué me das a cambio? Bueno, pues sacrifico a mi otro equipo, que es el Santos Laguna, para que los dos equipos más longevos, o con más sequía, mejor dicho, de títulos en el fútbol mexicano, se corona en el mismo año. ¿Qué te parece? Mira, el año 2021 los que tenían una sequía enorme de sin títulos se coronaron. Mira, qué chulada. No, y se atravesó esta cuestión de la pandemia, donde
Y les digo que la pandemia tiene mucho que ver, porque la pandemia ha hecho que de alguna u otra forma el fútbol tenga que sobrevivir y sabíamos que por taquilla no iba a ser. Esa es la cuestión, o sea, de que ahorita sí, ya empieza a haber, digo, aquí creo que el estadio ya está abierto al 100 y en muchos estados de la República creo que ya está al 100. Entonces, pero antes de eso, el no tener las taquillas, el que los patrocinadores no pudieran pagar igual, el no tener la venta de cerveza, el no tener todo esto, como que, digo, para empezar, la liguilla se hizo de 12 por la pandemia. Yo espero que el próximo torneo, que ahorita todas las restricciones están en semáforo verde, vuelva a la liguilla de 8 equipos. Entonces, es lo que debería de ser, porque dijeron que iba a ser algo mientras tanto, pero pues esto ya parece que es como la tenencia, ¿no? Que la tenencia la anuncian en el 68 Juegos Olímpicos. Para poder pagar las Olimpiadas y el impuesto se quedó hasta 2 generaciones después. Yo estoy preocupado, o sea, y ya no hablo de una cuestión de resultado del partido que yo creo que ustedes ya platicaron largo y tendido de él. Digo, ahorita puedo dar un poquito, digo, mis opiniones, pues en un resumen muy grande es que no tenemos banca. No tenemos banca, bueno. O sí la tenemos, pero pues la que tenemos se nos lesiona. Pizarro no tuvo que venir. ¿Qué más puedo decirles? Así, Jansen lo veo un poco mejor, pero pues para mí esto no salva que se tenga que ir. Pero ahí lo veo aportando. Campbell muy bueno, ojalá se haga la opción de compra. El problema es que luego se hace la opción de compra y se chiflan, o renuevan contratos y se chiflan, ojalá que no pase. Y pues lo de Funes no lo entiendo. No, ni yo. Sí, o sea, está lesionado, pero, o sea, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué le dio? ¿Trae? ¿Se le inflamaron las bolitas? ¿O qué le pasó a Funes Mori? No hay ni siquiera una declaración de lo que pasa es que Funes Mori tiene esto y ocupa cierto tiempo de recuperación porque bla, 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 ¿no? Simplemente es, no está listo. ¿Pero qué le pasó? O sea, con Dubán Vergara sabemos que es una ruptura de ligamentos. Lo de Pizarro sabemos que pues ahí se esguinció. Pero, ¿qué pasó con Funes? Es ¿Qué correcto. ocurre con Funes? No han dado el veredicto. Yo no sé qué es lo que tenga. Bueno, alguna vez Vucetich mencionó que traía carga, que lo quería dar descanso porque traía mucho estrés, alguna cosa así, pero adicional a la lesión, pero no recuerdo si mencionó si era algo muscular o tuvo que haber sido así, algo muscular. No, y para mí, si es una situación que derive en lo extrafútbol, pues se tiene que ir. Porque pues, no nos sirve tener un jugador en la banca tanto tiempo. Johan, qué bueno que llegaste. Te vamos a dar paso a los comentarios. Dale, compi, sin miedo. Venga, pues vamos a ver, señores. Quique Hesm, no era falta de la de Jansen, llegó con las piernas retraídas. La diferencia y lo aparatoso es la compulencia a comparación de lo además. ¿No era falta de Jansen? El VAR está contra Monterrey, lo sabemos. ¿Cuál respaldo son años? Me gustaría un poquito más de concepto. Sacaron a la afición del estadio. En Toluca generalmente sucede. Te sacan antes. Y yo la verdad es que, pues, si me van a sacar antes, ¿a qué voy? Bueno, lo que pasa es que hubo una situación ahí y por eso sacaron gente durante el partido. Ah, ya. Pero Ah, ahorita. darle respaldo. ¿A quién hablan? ¿De quién hablan? ¿De qué hablaron? Esto es un comentario de cuando yo no estaba. Lo que pasa es de que hubo un conato ahí de bronca o una ¿Se posi sacaron un así? posible conato de bronca y sacaron afición, o sea, a varios aficionados. Pues, por las medidas que traen ahora de lo que pasó en Querétaro, pues cualquier cosita que pase va a estar fuera. Bueno, Sacaron a 15 aficionados por ricosos. pero es que también, sinceramente, después de lo que pasó en Querétaro, o sea, todavía tienen ganas de andar de rijosos. Es Exacto. neta, gente, o sea, ya no hablo ni siquiera de quién empiece, quién, o sea, no aprenden, ¿o qué? O sea, si tuvo la culpa, ¿quién? No me importa.
El hecho que simplemente tengan el descaro de iniciar. O sea, acabamos de verlo de Querétaro y todavía hay gente que... O sea, es neta. Sí, correcto. O sea, ya yo... O sea, no, no vamos a entender nunca. Y eso es triste. Pues, joder, a este equipo le faltan jugadores intensos, de esos que no bajan los brazos, de esos que cada balón casi perdido lo rescatan. Neris Cardozos, por ejemplo, un delantero con presencia, un defensa referente y líder. Se supone que para eso se compra Héctor Moreno. El defensa líder lo teníamos, aunque estoy de acuerdo que ese ya se tenía que ir, que era Nico. Jansen, que ya se vaya a Rayados, no es un delantero efectivo y para los que lo defienden, varios mexicanos tienen lo mismo que hace el holandés de jugar de poste. Más de una vez hemos dicho que Platanito deberían de probarlo de titular, pero luego paras a Platanito de titular y no te da. Es más, hoy lo meten y no te da, aunque no lo metieron mucho tiempo, cabe mencionar. Oigan, panistas, no, panitas, Rayados. Rayados solo defender el segundo tiempo, no subió nada, la verdad. Saludos desde Tyler, Texas. Saludos, Pero creo que se saludos, jugó con saludos. el libro, o sea, es que si te hubiera salido, o sea, se empieza a defender alrededor del minuto 65-70, y teniendo en cuenta que estabas jugando en Toluca, creo yo que los cambios en papel eran los que se tenían que hacer. Es más, Vucetich se guardó 70 minutos los cambios precisamente para no desarmar el equipo. O sea, esa parte sí la hacemos, o sea, los cambios fueron a partir del minuto 70, ya los haces al 70 y pues ya lo desmadras 20 minutos. Pero por algo Vucetich no los quería hacer, los hace porque tiene que mostrarle confianza al plantel. Pero algo que sí recuerdo mucho de Vucetich es que si Vucetich no necesita cambios, él puede quedarse 80 minutos con una alineación titular y no moverle. Yo lo recuerdo. El equipo tiene que jugar con la mentalidad de que el arbitraje va a cuchillar a Rayados, es cierto. Versus Oye, Santos no la Adriana, juego con Cam, ¿eh? me hiciste recordar una etapa de Vucetich con Rayados, cuando en el 2009 prácticamente todo ese torneo Monterrey liquidaba a sus contrarios en el primer tiempo. Segundo. No, en el primero. Y el En el segundo primer tiempo. salía a retener, ¿sí? Bueno, a Y mí me ahora con tocó ir este... al TEC en esa temporada 2009 y 2010 y yo veía que el Monterrey les regalaba el primer tiempo y ya en el segundo al revertía y aquel que tuviera la osadía de meterle un gol se llevaba cinco. No, yo Ok. lo vi, yo estuve ahí. Entonces fue una temporada donde el profe Buse prácticamente liquidaba a sus adversarios en el primer tiempo. ¿No fue la temporada de que fuimos líderes? No Creo que fuimos sí, líderes sin con Suazo, Suazo, ¿eh? Creo que sí. fue Fue sin la temporada Suazo el sin último. Suazo. Sí, creo que Porque sí con fue el Suazo último. se jugaba a meter goles cuando fuera y en el momento que quisieran. Bicentenario 2010, que quedó campeón el Toluca, que nos Bueno, eliminó el Pachuca. entonces, el profe Buse con este partido ya van Lo dos, tomó. que al minuto 70 realiza cambios y no le sale el partido. Ya van dos juegos. ¿De esta temporada? Sí, o sea, contra Tigres al minuto 70 hace cambios, hoy también, y pues no se le da el resultado esperado. Oye, yo le estaba aplaudiendo que hizo un cambio en el minuto 94, 95 para bajarle el tiempo al reloj y no sé dónde sacaron 6 puntos, 6 minutos, mejor dicho, El y partido acabó hasta con el la 99. cayó en el 99 el penal. Yo, madre mía, hasta que empatara el Toluca, parece ser. Te digo, yo no quiero ser mal pensado y tampoco me quiero escudar con ese arbitraje que nos están acuchillando porque es un pretexto muy barato para excusar al Monterrey. Pero tampoco le cargues Bueno, la es mano. que también tienes que ser consciente de que aventaron los dos equipos todos los cambios en el segundo tiempo. Pero no se perdió nada de tiempo. Pero Se supone que son 30 lamentablemente, segundos por o sea, cambio. fueron fluidos. Vaya, para 6 minutos se me hizo exagerado. Cuatro, te la compraba y está bien. Pero está Sí, bien, pero tío, obviamente, lamentablemente. no voy a escudar, no me voy a escudar en eso. O sea, el error de Montes ahí está, y la regó y pues le va a costar, ¿no? La va a recordar Sí, buen nada rato, más buenos días. te recuerdo una cosa. La única jugada la cual te impide detener un partido
es un penal. Okay. Y eso fue lo que se fue al VAR. Y si volvemos a platicar lo del VAR, ¿por qué no checó una jugada antes? Exacto. Era pegadito. Porque la gente, porque no sé, o sea, yo siento que de alguna manera creen que la gente es tonta y no va a revisar esos detalles de las jugadas previas. Es jugarle el dedo con la gente. Y bueno, y estabas en casa del Toluca, entonces, pues la gente que se iba a ir feliz era la gente del Toluca. Ahora bien, también sería bueno que checáramos cuáles eran los momios del partido, porque generalmente, te digo generalmente, pues ahí no me dejarán mentir. Casi siempre cuando el momio está en contra, o sea, está a favor de un resultado tal, pasan cosas de último segundo que lo cambian. Ahí tuvimos el de Monterrey León. El de Monterrey Necaxa, bien. Monterrey Pero Necaxa. Hoy fue la excepción. Porque ganando el Monterrey, el momio estaba en contra de la victoria de Monterrey y de Toluca. Y pagaba más el empate. Entonces a mí también se me hizo raro que marcara el penal al último, sabiendo que la casa iba a perder con ese, si se empataba el partido. Oye, pero a mí lo que me sorprendió es que no se tardó más de 5 minutos para determinar que era penal. Hazte cuenta que dijeron, ¿sabes qué, güey? Déjate cosas, márcalo, ya le dijeron que lo marcaras, y márcalo ya porque ya se va a acabar el partido. Vámonos, el vato. Pues nada más, así. O sea... Vuelvo a lo mismo. Necesitamos micrófono abierto ya en el bar. Exactamente. Es correcto. Es urge, correcto, urge. Es correcto. ¿Más comentarios, Johan? Ya para irnos. ¿O qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, o sea, yo quisiera aventurarme a hacer esa investigación, pero no sé qué repercusiones pueda tener, porque pues ya ni puedo hablar mal de mi gobernador. No, ya no. ¿Pero eso repercusiones está... en qué sentido? Porque se supone que si yo hago esa investigación, yo estoy violando la privacidad de un evento privado. Pues no la hagas pública, no digas que tú lo haces. Pues es que si es una investigación, si es una investigación, pues también me van a preguntar, oye, ¿con qué fines lo estás haciendo? Pero todos sabemos cuáles son los fines, que queremos algo justo. Yo no veo ningún problema en que se haga, mientras esto quede aquí entre los 30, 40 que estamos viendo esto, no soplen, no digan nada, ustedes tranquis, y que se haga en algún momento donde se haya medio olvidado de las aguas. Mira, está chido tu teoría, pero hoy te voy a decir lo siguiente. ¿Te acuerdas del video que hice del Becerro de Oro que estaba después del Clásico? Te dije que ya había llegado, tú también lo dijiste, Harris, y coincidimos todos, de que ya había llegado a su punto final, que anotaron la debacle, la fecha, porque ya Becerro de Oro estaba frito. ¿Te acuerdas? El Clásico pasado que ganó el Vasco. Bueno, ¿sí? fue un video que nos vio, no sé, 80, 100 gentes, y lo vengo y lo traigo a colación por lo que acabas de mencionar, de que pues no nos ve mucho, ahí se pierde y todo. Bueno, eso lo dijimos en septiembre. Ese video tenía 150, 80, 180 reproducciones en Twitter, y al día de hoy tiene más de 10,000, porque alguien de medios lo vio y lo repitió y se burló, porque ahora el Becerro de Oro ya le están haciendo todos los penalitos, le están marcando todo a favor. Y entonces, ahora sí, me mandó a toda la afición inconsolable que abandonó a su ídolo en septiembre y que nadie lo defendió, y ahora sí todos lo están defendiendo. Entonces, tarde que temprano, alguien da con un video del pasado y te lo pone en la actualidad y te lo hace, que lo compartan mucho. Entonces, lo que acabas de mencionar, por la experiencia que estoy viviendo hoy, no creo que sea muy sensato. Bueno, pero ¿qué cosas te deja lo del Becerro de Oro? O no, sea, no, no. Que la gente es bien chillona.
No, 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 no me afecta nada, pero lo que voy, el punto es de que lo de Harris que menciona que puede meterse en una bronca, pues a lo mejor pasa desapercibido 1 mes, 2 meses, pero a la vuelta que alguien lo encuentre, bolas. Cuando menos te lo esperas. Es que se supone que el fútbol, los temas de fútbol tienen caducidad, pero cuando una cosa se revierte o cuando una cosa tú mencionas, por ejemplo, que digamos ahorita, Maxi Mesa es el peor jugador de México, ¿no? Y luego que el Maxi tenga un gran, que lo convoquen así de rebote en el Mundial y que haga un gran papel, van a decir, no, el Pandy lo reventaba. Pues sí, pero yo lo reventaba cuando estaba jugando mal. No lo voy a reventar cuando juega bien, ¿verdad? Pero así la raza, o sea, te sacan al presente cosas que dijiste en el pasado, cuando en el pasado las dijimos porque era una reacción a un partido. O sea, ahí era el momento para defenderlo, no ahorita, ya que anda bien. Y ahorita digo, si Anda bien hablamos por del el tema de... arbitraje, además, por tanto penal que le marcan y que le regalan. El equipo Fair Play, pues claro que es el equipo Fair Play porque nunca le sacan tarjetas. Que se digan las cosas como son. Chihuahua, y de los tiempos del Tuca. Pues es, todos sabemos la consigna que tienen con Guiñac de no expulsarlo. Claro. Y él va y le grita a los árbitros hasta de que su mamá se le va a morir de flor Claro. de Vietnam y no Sí, les sí, dicen nada y ahorita digo, ¿realmente consideran que la temporada de Becerril esté tan buena, tan increíble? Yo hay algo que sí puedo decir de Tigres. Tigres ahorita es un candidato al título porque pues, los equipos, los demás, pues no están haciendo algo espectacular. En una liguilla donde no se requiere hacer nada espectacular para calificar. Estamos dando que ahorita estamos en 8, normalmente estaríamos preocupados. Y ahorita es como que, ay, somos 8 de 12, no me importa. Y bueno, o sea, ahorita veo a la gente contenta con Tigres y algo que yo sí puedo decir de Tigres es que Tigres es un equipo divertido de ver. Digo, Infiltrados, infiltrados. no, 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 no. Estamos Una cosa, no, teniendo, una... revelamos un Es divertido. infiltrado completamente en vivo. Mira, Tenemos un infiltrado que le está echando porras al equipo amarillo. Tenemos a un infiltrado que está haciendo de lado el anti, que lo está demoliendo, que lo está derrocando. No es posible que el gol del portero esté elogiando al equipo Nicolaito. No, no, no. ¿Qué más me falta vivir en esta vida? ¿Qué más me falta? Y yo vendo frijoles y Johan. de hecho es el choripán. Johan. Dime una cosa, pero ¿Estás dímelo a mí cantando un directo. himno? ¿O Los Pandas dime está una cosa. amarrando navajas. Porque... Dime una cosa, Es más, Johan. déjame quito. Déjame No, quito antes de que pero te lo diga. Déjame. discúlpame. Ok. Quítate, Me Pandy, quito. quítate. Quítate, Pandi, quítate, quítate, Pandi. Johan, yo quisiera que tú me dijeras qué es lo que te entretiene el equipo de Tigre. Ataca como Sonso y le meten goles bien burros. Ahí lo Eso es vimos lo que con te Cruz divierte. Azul. ¿Sí? Eso es lo que te divierte. Bueno, te voy a responder esto. Fíjate lo que te voy a responder. Eso que te divierte nos costó 2 títulos aquí a los Rayados. Pumas y Toluca. Discúlpame, discúlpame, pero Lo tengo presente. tú te diviertes con algo que a mí me dolió. ¿En la forma de atacar de También. Herrera? Pues es que Sí. también, sí, es que efectivamente, gracias a que juegan así, van a perder títulos. Y eso va a ser muy Sí. divertido de ver. Sí, pero te digo, lo que a ti te divierte, a mí me dolió mucho. Me dolió Bueno, mucho. pero ¿no quieres que le Pero pase a ¿sabes ellos? cuánto lo voy a gozar? ¿Sabes cuánto lo voy a gozar ahora que lo vuelva a ver? ¿Qué va a Harry, pasar? te voy a Yo tengo invitar miedo. las hamburguesas que me debes. Con eso te digo Oye, todo. las Ya hamburguesas está. chidas son buena hamburguesa. Las hamburguesas chidas son las del Mancillas, las que puso en el grupo, que le echaron así, bañado de tocino y queso marisco, se me antojaron. Yo tengo miedo
que Sinergia Deportiva, porque todos veíamos al Arcamón como gran cosa, al Puebla como candidato al título, y nomás pasaron unos acontecimientos que se los voy a decir acá por inbox. Y ahora se resulta que Tigres es el equipo invencible, es el equipo que anda bien, que todo lo hace perfecto. No vaya a ser que Miguel Herrera ahora sí vaya a ganar un título fuera del América, con esas mañas que tiene, con sinergia detrás, con... No sé, no Pandi, sé, a ya mí le me dieron huele un mal. título al Atlas, todo puede pasar. Exactamente, que no se lo den a Tigres por las situaciones que pues hemos vivido últimamente, que sabemos que pasan, que suceden, que las hemos visto y que la última vez así fue, y que no me queda tela de duda de que puede pasar otra vez. Aunque bueno, la única esperanza que yo tengo es porque se enfrentan el día de mañana quien le puede ganar una final más al equipo de enfrente. Esa sí te la aseguro. Oye, Si la final incluso es nada contra más. Pachuca, no se la van a ganar. Una cosa sí te digo, Pandi. Cuando Miguel Herrera dirigió a Monterrey, tuvo récords positivos, incluso uno de ellos muy sonado, porque ganó como creo que 7 o 8 partidos de visitante, cosa que fue muy impresionante para el equipo del Monterrey. Y al final perdió un 6-3 contra el Toluca, precisamente. Entonces, me gustaría que así como ellos algún tiempo se burlaron de nosotros, que porque éramos el equipo que tenía el goleador, que era el más goleador, que eran el líder, el menos goleado, me gustaría que nos tocara en la final. Me gustaría que nos tocara en la final. Padre, saben, yo traigo una corazonadita de que si hubo un grupo Orlegui que sacrificó a Santos para llevar a Atlas campeón, pues también hay un grupo Pachuca que pudo haber sacrificado a un León para que Pachuca sea campeón. No manches. No manches, te acabas de aventar la de ocho columnas. Muy A ver, bien. para empezar, ¿vas a hablar de los invitados a la Copa Libertadores? Para ponerte mucha Oh, muy atención. buena esa. Multipropiedad en Mira, hasta acción. censuraron a Pandy. Lo ¿Me pusieron, están Pandy, te veo borroso, estoy borracho. ¿Qué decías, Pandy? No? Se la guió, Te digo, la precisamente se la guió por multipropiedad. ese comentario. Multipropiedad en acción. Qué buen comentario te aventaste, Johan, en serio. Y Pachuca llevó un Qué buen buen comentario. torneo. Una final Pachuca Tigres, aparte otra cosa, les encanta hacer, o sea, lo de contra León fue algo muy romántico, porque precisamente el Atlas venía de ser campeón en un torneo donde el subcampeón fue León, a puntos, pero el subcampeón fue León. Entonces, ese Esta vale. romanticismo puede hacer que haya una final Pachuca Tigres. Esta hay que recortarla. Porque hay ahí Vamos. una. Hay un romanticismo, hay una. Esas como que leyenditas. Está esa leyenda que el Pachuca le gana a Tigres y ahí está. Es difícil que rompan eso. Dice MK, y cuando Rayados salió campeón en el 2019, Se también va a les pagar la fina. ayudó el árbitro, ¿no se acuerdan? ¿En qué nos ayudó? ¿En qué? Dinos en qué nos... Yo te puedo decir de Tigres, si es que eres Tigre. Te puedo decir que le ayudaron en la final de Pumas. Te puedo decir que le ayudaron en la final del Atlante. Te puedo decir que le ayudaron en la final contra Santos. Te puedo decir que le ayudaron en la final del Monterrey. La final contra el América y la final contra León. Te lo puedo decir, en todas las que han ganado, les han ayudado. Dime en cuál le ayudaron a Monterrey en el 2019. Al compa este. ¿Cuál, la Pues de tú. CONCACAF? No, no, que, 2019 dijo. Nada, nada, no, hombre, compadrito, esa te la ganamos en tu casa. Oye, Desde allá te la te voy a ganamos. contar una historia bien, bien, no sé, bien fumada. Había Dale. un aficionado tigre Ajá. ¿No que eres este anduvo vato, no? divulgando, ¿no? Fíjate lo que anduvo divulgando. En ABC Ah, ya. Noticias estuvo divulgando.
tu Esos compadre. vatos que van con limón, con Florindo, esos güeyes, esos vatos que van ahí, güey. Ya, Esos ya sé del quién es. montón. Que se hace pasar por un tío. Ese, ándale, ese tonto. El vato No. dijo, no, es que esa final estuvo arreglada, o sea, FEMSA pidió, y yo le dije, yo me acuerdo que yo le dije, oye, si no te da vergüenza que tu equipo se preste para eso, güey. No te da vergüenza, güey, que tu equipo sea mucho más corrupto al dejarse comprar, güey. No, no, Claro. hombre, ese tío se hizo sobrino, se hizo ahijado mío, ya. No, no, Chicharrón, no. chicharrón. Y se imaginan cosas bien, bien tontas. Tigres, equipo chico, dice Ángel Joan Ruiz, excelente comentario, compadrito. Muy atinado tu comentario. Esas son personas listas, personas Zapata y que saben. Alvarado son los que entraron en el cambio, dice Mike Arriaga. Saludos para Draco Garay. Que más anda por Saludos, aquí. Draco. Gracias por vernos a esta hora. A toda la gente que nos está viendo a esta hora, muchas gracias por desvelarse con nosotros. La verdad que lo agradecemos bastante. Mike Arriaga dice: ya sería Liga Mediocre MX. ¿Es correcto? Están reventando mi compadrito Ángel Joan Ruiz. ¿Qué onda? De tocayo, eso no se dice. Tú sos campeón, tú sos campeón. Dice Alex. Alex, nunca revisaron la jugada. Antes era falta sobre Moreno, pero en fin, qué mal arbitraje, es correcto. Pésimo arbitraje. ¿Quién más anda por aquí? ¿Quién más anda por aquí? Saludos a Carlos Hernández Nava. ¿A poco era más grande la sequía del Cruz Azul que la del Puebla, San Luis y Querétaro? ¿A poco era más Considerando grande? las cuestiones de grandeza que se manejan con Cruz Azul, sí. Sí, Porque es más importante un Cruz Azul con veintitantos años sin título que un Querétaro que lo pueden desaparecer si quieren. de la noche a la oigan, mañana. el rumor que acaba de salir esta noche está para pensarse. Vale, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ojalá no nos metamos en problemas porque a lo mejor lo vamos a decir aquí primero abiertamente al público. Ah, la Pero chicharra, échalo. dicen que intencionalmente El están dolo. secando la presa de la Boca. Intencionalmente están secando la presa de la Boca para hacer el nuevo estadio de los Tigres. Báilame ese trompo en la uña. No manches. Oye, estaba viendo unas retroexcavadoras ahí. ¿Qué tienen que hacer? Están ¿Para qué? No. desasolvando. Dice, lo que pasa es que están desasolvando. Y yo, pues, ¿para qué? Exacto. Mira. Mira, yo nomás quiero decir una cosa, si esto es real. El agua siempre busca su cauce. Es igual de loco que ponerlo en el río Santa Catarina, aunque esté seco. Te voy a decir una cosa, Pandi. Ahí nunca fue una presa, ¿eh? Ahí nunca fue una presa. La hicieron ¿Crees? presa. Y por eso la misma mano del hombre la quiere Ya hacer un puede. estadio. Qué casualidad que le estás pisando al acelerador a la nueva presa Libertad y estás secando otra presa, la más Ah, y luego icónica. el dato que nos dio ahí Johan, que porque un gobernante o un político que vivía cerca de ahí de la presa, que le molestaba cuando abrían las compuertas y que se le metía el agua a su casa y no, 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 qué cosa, Dios mío. Bueno, ya hablando un poquito, digo, a lo mejor lo del estadio puede ser un poco chicharronesco, pero esa presa la están secando. Sí, es Y con más todo de el uno lo dolo. sabe. Sí, no, no, Más de no. uno lo sabe. Claro, totalmente. Es Un evidente saludo para todo. nuestros gobernantes, los queremos mucho, no se preocupen, todo lo que aquí decimos se queda entre amigos finos. Sí, nada más que si lo recortamos y un día alguien lo ve y no respondemos. No, Señoras no, y no, no, señores, son. afición del Monterrey,
Se viene El el clásico. clásico del norte, señoras y señores. Se viene el nuevo Clásico que estadio te en la quiero fresa. ver. Clásico que te quiero ver. Santos Laguna visita al Monterrey en el clásico. Una edición más del clásico del norte, señoras y señores. Patentado, promocionado, impulsado. Solamente aquí, en fútbol fino, lo más fino en fútbol. Clásico del norte. Monterrey contra Santos, hijos. Ahorita ya estoy viendo en Yo 5, siento los 4, 3, nervios del 2, 1 clásico. a los loquitos que dicen que no es clásico. Ya los estoy Exacto, leyendo sí, aquí. Ahí va a a ver. A empezar. ver, a No es ver. clásico. ¿Quién de No los que es nos está viendo clásico. dice no es clásico? Póngalo, póngalo, vamos a leerlo. Vamos a escribirlo. El primero va a ser Ángel Juan Ruiz Vital, seguramente. No es clásica. No Es es más, tan es clásico. No clásico. le tengan miedo a la grandeza, no Son le tengan pasadas las miedo. noches, ya es pasada No. la medianoche, tan es clásico que voy por una cheve. No le tengan Oigan, miedo a la responsabilidad de ser grande. les voy a decir una cosa. El No vas a próximo gritar la viernes, fiesta. el La próximo noche antes del viernes, clásico, la noche antes del clásico, sí, señor. Estoy bueno, de el acuerdo. próximo viernes voy a estar en vivo con la gente de Foot Laguna. Me están invitando gente de Foot Laguna el próximo viernes. Pein. Para el siguiente tema, ¿es clásico sí o no? Así me la pusieron, cortita y al pie. ¿Y a qué hora vamos a estar Próximo ahí? viernes. ¿A qué hora Foot vamos a estar Laguna. ahí? ¿A qué hora vamos a estar ahí? ¿A qué hora vamos a estar Las ahí? 8 de la noche. 8 de la noche. Espero link. Hoy, 8 de la noche, vamos a estar en vivo con la gente de Foot Laguna. Foot La Tuna. Está bien, muy bien, qué bueno. Que ya te hablaste con nuestro compi de, con Ricardo nuestro compi de Salas. Torreón, para ver si puede estar en el programa. Ya le mandé, nomás que te Ha lo de andar mandé ocupado, es hace que él sí lo rato. ven mil gentes, vato. ¿Eh? Eso le. Él sí tiene rating. ¿Cómo no? Oye, ¿Qué te Santos pasó, Laguna. Pandi? ¿Qué te pasó? Le da la 38 siripiente. años. 38 años de fundación y 20 años de no ganarle al Monterrey un partido de liga jugando en Nuevo León. ¿Cómo te cae eso? Dime si eso no es una paternidad. Les voy a decir algo. Te La voy a decir gente en por qué es Torreón clásico, dice. Harris. La gente Te en voy. Torreón dice. Ajá. Escúcheme. La gente en Escucho. Torreón dice. Poca historia, muchos campeonatos. Exacto. Pero yo les voy a hablar del lado oscuro del Santos. El lado oscuro del Santos se llama Club de Fútbol Monterrey. Quien te ha quitado tres títulos aquí y allá. El primer y único equipo que le ha ganado un título al Santos Laguna en su casa. Y fue Ah, internacional. y con el perdón de la gente que esto lo va a tomar feíto, pero se dice Internacional. mucho que el único título que Santos le ha ganado a Monterrey, Wow. tuvieron que llegar a llorarlo y pedirlo de favor. El que le ganamos fue internacional, ¿verdad? Dos. Dos. No, allá. También. Fue internacional, ¿verdad? ¿Fue cuál? ¿El 2012? 12. Ah, sí, porque aquí fue Suazo y Suazo no jugó la vuelta, es correcto. Oigan, ya llegaron los mensajes de No es clásico, para pa ver. No es clásico. Sí, es clásico porque Real le da arrastradas antes de que el bebé vea. Oye, esa liguilla donde les metimos 5 goles, la de donde fuimos campeones. Ahí Mira, está, míralo. ya llegó, ya llegó. Ay, este compa, clásico es América contra Cruz Azul. Aún existen esos dos equipos. Amén. Es clásico que esos dos pierden con Monterrey una final, compadrito. Qué orgullo me da decir eso. Ahí está Jonas Paradise. ¿Qué dice Johan? Jonas Paradise. Clásico que Rayados le dé una arrastrada al Santos en el BBVA. Es correcto, ¿no? 20 años. Oye, y luego deja tú la otra paternidad que el Santos Laguna tiene, es así se la envidio, que tiene sobre Sinergia 10 años sin perder. Yo, ole.
10 años Fíjate. y perder allá Hasta en me aquí. siento mal porque, Claro. con todo respeto para toda la gente que me va a escuchar, traen de pendejos a mis pendejos, Exacto. güey. Es correcto, o Ahí, sea, discúlpenme. así, así ¿Quién más siempre. dice que no es clásico? A ver, ¿Cómo? quiero verlos porque quiero responderles. Súper Quiero clásico de decirles muerte. algo. Mira, el único argumento, lo mencionó Harris, pero yo lo voy a mencionar de otra manera. El único argumento que mata, que es clásico o no, es que se han jugado más clásicos. O más finales, mejor dicho. Se han jugado más finales entre Santos y Monterrey que entre Tigres y Rayados. Así. 4x2. Si por ahí, por ejemplo, ¿cuántas tiene? ¿Dos? Tigres y Monterrey y América ya se jugaron dos. Ajá. Entonces, ¿qué es más probable que se dé? Discúlpame, discúlpame, pero se han jugado tres finales: Copa, Liga y Conca. Copa Liga, La Copa es la que la ganó el Copa Liga América en el recuerdo. Bueno, 66. pues no había nacido. No Pero había Harry nacido. sí, y por eso Harry se acuerda. De hecho, Harry estaba en el ¿Cómo? estadio. No lo dudo. Mi De hecho, piedrola todavía. hombre, es que el Harris y Chabelo estaban ahí de compis. El Chabelo dicen que, digo, es el padre adoptivo del Harris y lo llevó al estadio a ver la final de Copa. Este comentario es muy bueno. Saludos para toda la gente de parte de Edgar Rojas. Saludos a los De Nobles de los Dallas, Nobles. Texas. Puro rayado. La gente de los Nobles me ha tocado ver ahí varias publicaciones. Es así como si fuera, vamos a llamarlo acá de Monterrey, como si fuera un barrio, ¿no? Se juntan, se congregan muchos rayados que viven allá en Texas y hacen previas, se juntan, hacen mantas, trapos, Bueno, amenizan, tocan, cantan. Es un pues grupo allá numeroso de están Dallas, Texas. Ajá. mis hermanas, mis padres están allá, son parte de esa congregación que se junta allá de Excelente, Regimontana. excelente. Y ¿En me ha tocado Dallas? verlo. Me ha tocado verlas y está muy bueno el ambiente que ellos arman. Saludos para todos ellos. Gracias Oigan, por verlo, gracias por verlo. invítenme y si voy, hacemos un reportaje Vamos, opino. vamos. No, porque están mis hermanas y no quiero problema. No te quiero de cuñado el chiste. Pero, perdón, pero con el respeto, digo, ¿son mayores o menores que tú? Mayores, mayores, no. Son Son menores, mayores, no, menores. pues si tú estuviste en el clásico de Copa, ya no puedo, no O sea, puedo, me refiero a que perdón. son mayores de edad. Son mayores de edad en Estados Unidos. Ah, por eso, pero te digo, no puedo, tu familia ya eres longevo, entonces todos deben ser octogenarios, o sea. No, claro que no, güey. Pero menores de Gracias a 30 años. Rayados. Gracias a los Rayados por Charly Rodríguez. Qué bueno que se llevaron al inflado de Romo, dice Isaías Gutiérrez. De nada, compadrito. Y gracias a Cruz Azul por aquella final en el 2009 en el Estadio Azul. Muchas gracias a Corona y a compañía, el Chaco Jiménez. Gracias a Tito Villa. Gracias a Melvin Brown. Gracias a toda esa camada de jugadores que nos hizo muy felices. Y lo de Charlie, aprovéchenlo, o sea, Charlie ya estaba ciclado aquí. O sea, la verdad es o sea, yo más bien a mí me da gusto que Charlie tenga ese segundo aire, porque en Rayados ya no iba a dar. Ya no iba a dar en Rayados, es la Señora, dejamos realidad. los ganos de clásico contra Santos Laguna. Pero sí, Pues que saludos a todos toda la voz. que tenemos que aprender el clásico contra Cruz Azul. No, no es cierto, ese sí no es clásico. Clásico que les ganemos. Bien. Oye, ya ninguno de Pero los dos nos fíjate, gana. fíjate, de toda la gente que se está manifestando, al Cruz Azul ya hemos jugado dos finales, con ellos, una por bando. Tres, Liga y ¿no? Copa. Liga y Copa. Nada Liga más, y nos ganaron Copa Copa, en sí, nuestra nos ganaron la cancha y con Copa. nuestra gente. Contra América son tres finales, Liga, Copa y Conca. Oye, yo Pero quiero. contra Santos Laguna, son Cuatro. cuatro, tres a Cuatro. uno, ¿Y dónde llevamos estaba la Tigres en tanda esa tres a uno. temporada? ¿Y dónde estaba Tigres esa temporada? Mira, yo no entiendo mucho a la gente, al aficionado de enfrente.
O sea, dice que le ganaron en tu cancha y con tu gente, y esta no te la vas a sacar nunca. Y que esta fue la que mató todo, fue la más importante. A ver, ellos perdieron en su cancha y con su gente 2 veces contra Pachuca. ¿A alguien le duele? ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien no puede dormir por esas 2 finales que perdieron con Pachuca acá en el Uni? Digo, voy de A mí sí acuerdo. me dejó, a mí Digo, sí me voy. dejó un poco sin dormir la que perdimos contra Pachuca en el BBVA. Digo, voy de acuerdo que a lo mejor no es un rival de la ciudad, pero 2 finales contra Pachuca. Al otro día le dicen Pachuquita, tienen el descaro de decirle Pachuquita y luego les vuelve a ganar una conca. Y les va a ganar la tercer final ahorita, pues Y ya si lo tú les estoy preguntas a viendo. ellos que si les dolió, van a decir que no. Y a lo mejor es entendible, ¿no? A lo mejor tengan Oye. razón. Pero si eso no les dolió a ellos, porque a nosotros nos va a doler una final de liga cuando ya les ganamos la conca. Y en una Yo final por donde eso. realmente Rayados no jugó mal, o sea, yo sí tengo final que, yo sí tengo partidos que me duelen. El que más me ha dolido La de en Cruz toda mi Azul, existencia, el la de de Cruz Azul de Al-Ahly. Copa, sí, la de Cruz Azul de Al-Ahly. Copa, te vi muy mal aquí. Ahí está el video. ¿Y Pachuca de Liga? La de Pachuca de Liga es la que más me duele como final. Si hay gente de Okay. Pachuca viéndonos, aprovechen, o sea, pueden, siéntense a gusto de patear tantito porque esa sí me duele. A mí Pero el la partido que final. más me ha dolido de toda la historia que me ha tocado ver a Rayados perder contra Al Ahly. A mí la final que más me Y no es dolió cierto. perder. Que más me dolió perder y que la tengo bien clavada. Y que cuando de repente a alguien se le ocurre sacar el tema en Twitter y sacar el video o hacer mención, no dejo de hacer corajes. La de Toluca. Esa sí que nos robaron y que nos expulsaron a 3 jugadores. Esa aún todavía. No tanto como en aquellos años, pero dices tú, quiero una revancha con ellos. Pero a mí me gustaría, como aficionado al Monterrey, jugar una final con Chivas. Y allá en su cancha. ¿Te imaginas? Vamos a suponer que seamos campeones allá en el estadio de Akron, estadio de Chivas. Ganarle una final a Chivas, ganarle una final a Cruz Azul y ganarle una final a América de Liga en su cancha. Pues súmate, saboréalo, Mucho. imagínalo. Viste Claro. mucho. Les voy a decir la mía y Johan, por favor, no me vayas a criticar. Pero tú no sabes lo que fue haber perdido una final contra el Atlante en casa, donde tenías el material humano futbolístico Sí, para cómo no. ganarle y metiste a jugadores que no tenían todavía ese follaje para sacar adelante ese tipo. Es como una bronca ahí Mando interna con un un jugador. saludo a Careca y todos esos compitas y que se vayan bien lejos a chiflar a su abuela. Correcto. Bueno, otra Oye. cosa, ya haciendo un tema un poquito serio, pues el técnico era Hugo Hernández, quien falleció la semana pasada. Hace poco, sí. Y Paz pues, descanse. ahora que falleció él, pues me volví a acordar de eso, güey. Y Claro. fui yo de ¿Quién? niño, Perdón, güey. no escuché. Hugo Hugo Hernández. Hernández era el Oh. técnico de Rayados cuando Fue perdieron interino. Y últimamente estuvo con Tigres, con el Tuca. Bueno, Sí, hablando sí, de sí. cosas arregladas. Bueno, no, mira, antes de pasar ese tema, Johan, permíteme. Yo nomás tengo algún comentario que hacerle a Harris de esa final. Esa final, a mí en lo personal, no me dolió tanto porque era cuando yo empezaba a ver el fútbol. De hecho, fue cuando yo conocí al Monterrey. A mí me impresionó mucho cómo jugaba ese Monterrey. Y lo que a mí nunca se me va a olvidar es que en la previa, y Monterrey en la final, los Rayados, en las calles, en las bardas, acá por donde tú vives, yo vivía antes por ahí también, fue el rumbo de la joya. Bardas pintadas de azul y blanco, papelitos, banderas. Y cuando Monterrey pierde, dije en la torre, dije esto se va a agüitar. Y no, parecía que el Monterrey había ganado la final. Arriba el subcampeón Monterrey, y arriba, y confía en la pandilla, en la fregada. O sea, hubo una calle que da para mi casa, que era su casa en aquel entonces,
Este, O sea, ya lleno de no. papelitos blancos, ¿no? Pues ya no vivimos ahí. Este, No. papelitos blancos y azules, como los de la adicción, pero papel picado. Pero en aquellos tiempos había un chorro de papeles, había banderas, en las casas había banderas, tanto hechas como compradas. Sabes que Yo también tenía. De hecho, serigrafiadas de Monterrey y todo, yo pero me acuerdo haber bastante, ido o a la sea, macro como niño. exagerado, exagerado. Parecía que habíamos quedado campeones y la gente estaba eufórica y habíamos perdido. Fue ahí cuando nació el mote de la mejor afición de México, cuando la FIFA nos lo reconoció. Yo por eso esa final no me dolió, y suena mediocre decirlo, que quedamos en segundo lugar y que no me haya dolido, pero yo vi el entorno y fue lo que a mí me convenció aún más de ser rayado. El haber perdido esa final y que el equipo no se derrumbara. Y lo curioso es que en el TEC, jornada 1, Monterrey Atlante, Monterrey 3, Atlante 1. Así. De volada. Porque Monterrey abrió el torneo contra el Atlante. Exactamente, Y exactamente. Y te voy a dar otro jugaron. dato. Te voy a dar otro dato, Pandi. En el Échale. 2003, Monterrey abre el torneo contra el Atlante. Es correcto. Y de ahí se encamina, campeón. Fíjense, hay una cosa con respecto a esa final. Eran otros Hubo tiempos y yo también, yo confieso que a mí también algo de lo que me enamoró Monterrey es que la afición, esa afición de antaño, esa afición que a nosotros nos tocó, que ya es de señores de, pues, que ya tienen sus 50 años. Espérate. Epa. Y Harris, más Harris, Harris. Harris empezó a ver el fútbol desde los 2. O sea, Harris era bebé y él ya veía, ya se sabía las alineaciones. Le preguntaba a su papá de niño, ¿quién va a jugar? Dame. Y así. No, Dame. no, no, discúlpame, pero me preguntan, ¿quién va a jugar? Guarací Barbosa. Vámonos. Ah, te decían, ¿quién va a No, jugar? Milton Carlos. no, no, ¿Quién no, va a ahí juega jugar? Don Don Lico Flores. Lico Flores, esa es la buena del cincuenta y tanto. Sí. Oye, este, lo que pasa es que a mí me dolió mucho porque un torneo anterior, güey, perdimos contra el Puebla, güey. Perdimos contra el Puebla en cuartos de final y ¿Cuál? ¿La que dice? Martelotto falló un penal. Ah, ajá, esa es otra. Martelotto falló un penal y un aficionado se metió a la cancha, güey, a golpear al árbitro, güey. A Gaso, el papá. No, es correcto. A Gaso, el papá. Entonces, pues nosotros ya veníamos arrastrando una impotencia un año antes. Y sí es cierto, Monterrey queda campeón de Copa también, pero y después llegas a la final. Oye, ¿no fue Llegas a la la final Recopa de contra el la Puebla. CONCACAF en aquel entonces? No, fue después de haber Fue. ganado la. Después de haber perdido la final Después fue. de Liga, fueron Se en la calificó por Recopa. Atlante, ¿verdad? En la Sí, Recopa. correcto. Y se Y ganó luego nos primer llevaron a la título. Intercontinental contra Flamengo. Ah, no, eso no pasó, ¿verdad? Primer título internacional el Monterrey. Que Es no que está Monterrey bordado fue aquí. como Aquí debe estar campeón de bordada esta Copa. mitad. Aquí. Monterrey fue como campeón de Copa a esa Recopa de la CONCACAF. Porque un año antes la ganó el Puebla. Un año El antes Puebla la ganó tiene el Puebla. bordada. Esa ¿Sí? copa la tiene Puebla bordada. Sí. De hecho, Puebla tiene dos copas bordadas. Ajá. Interesantes datos. Bueno, ya cerrando, bueno, creo yo, digo, porque si a lo mejor le pueden seguir. A mí la final de, ¿cómo hubiera sido muy distinta la final contra Atlante en las épocas de hoy? Nos hubiéramos comido al equipo a putazos. Nos lo hubiéramos comido. O sea, es que en realidad se pone a pensar. Pero primero para empezar, te entregaron o sea, la semifinal nos la regalaron. A ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Esos tres fueras de lugar. Esos tres fueras de lugar. Árbitro justo contra el América, primera vez que ¿Sabes un qué, Pandi? arbitraje Vámonos, justo. vámonos, vámonos a los editoriales, Árbitro ya. justo, árbitro justo. Ah, Oye, pero. ¿cómo es posible que un ladrón se robe, se queje que lo robaron? No, no, no. ¿Qué clase de pleonasmo es ese?
El No, no, no. costarricense Bernie Ulloa, ¿qué te trajiste alguien de Costa Rica? O sea, Este árbitro costarricense, le mando un cordial y fino saludo. Bernie Ulloa. Se le recuerda con gran afecto y ¿Y por cariño. qué no, y por qué no dejaron un árbitro así en la final? O sea, ese partido está raro, X. Pero el punto es, ¿qué hacía Careca yéndose a jugar golf? ¿Y por qué se dividieron tanto? O sea, imagínate, o sea, llegas a la final y tomas la decisión de sentar a la mitad de tu plantel en la final. Sí. O No, no, no. sea, imagínense que eso nos pasara hoy. Que Pues dijéramos, cambiar va de a fútbol. jugar un, ¿eh? Ya nos pasó. Ya nos pasó en la final de Copa contra el Cruz Azul. No, pero finales de Copa, ahí suelen sentar gente. Pero imagínense una final de Liga. Que nos dijeran, no va a jugar ni Funes, ni tampoco juega. Bueno, pues es que Montes. igual ahorita no hay nadie. Campbell ahorita. Y que se te sienten seis jugadores y que no vayan ni a la banca, que no vaya a la banca Estefan Medina, que no vaya a la banca Montes. O sea, hoy por hoy pasa algo así y los matamos. O sea, a Careca yo todavía no entiendo cómo no le dicen nada de esa vez. Aquí lo tienen como ídolo, comiendo bien rico. Y a la gente, o sea, la gente supo lo No que hizo sé, Careca esa vez o no supo. pero no sé si lo tengan como yo lo, no sé. Carlos, bien que si Careca Mira, sí es. Johan, no voy a justificar a Careca, pero él era un super amigo del profesor Lankenau, del maestro Lankenau. Entonces ahí no puedes meterte, la mera verdad, no puedes meterte. Era su camote, güey. Tan así que cuando fue el fraude, una de las personas a las que le regresaron su dinero entero fue a Carlos Alberto Bianchessi. En fin. Bueno. Vamos a dormir, señores, vamos a dormir. Vámonos, vámonos. Gracias a toda la gente que se desveló con nosotros esta noche en la edición número 234 de la décima temporada de Fútbol Fino, lo más fino del fútbol. Agradezco a Johan, agradezco a Harris su tiempo, su debate, sus argumentos, sus comentarios, para haber enriquecido este video en vivo. Gracias a toda la gente que nos escucha en vivo desde Facebook, que nos ve de manera diferida también en Facebook, de manera diferida en YouTube y también de manera diferida en las plataformas de Spotify y demás podcasts. Y se va a subir este contenido. Gracias, señores. Comentarios. Nada más he hecho comentarios finales. ¿Qué onda, Johan? Comentarios finales, échatelo. Dale, Primero, un minutito. quisiera. Bueno, dale, 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 dale. No, ya para Harris primero, para Harris, 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 Es Harris. que yo lo primero que quería era que tomáramos una captura de pantalla los tres, porque el ¿Para? día de hoy es muy especial. Así es que, así como una vez hicimos la captura de los. ¿Cumples Ajá. años o qué? ¿Estás cumpliendo No, años? no, no. No, no, ¿Cuándo ¿cómo crees? cumples? En agosto. Ah, te toca un calor. Bueno, así es. Vamos a ¿Estás ver. seguro? No, yo creo es que tú para el lado opuesto de Harris. Harris para un lado, Harris tú para el otro, yo para el medio. No, Harris, estás para el mismo lado, Harris. Es para el lado contrario, Harris. Jame, ¿Estabas bien? pande. ¿Estabas bien, güey? No sé por qué te moviste. Listo. Ahora sí. Ahora sí, comentarios finales o ya nos vamos, ya nos vamos, ¿no? No, dale, 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 comentarios finales, Johan. Okay. Sin miedo. Buenas noches. Ya estamos, ya son la una, pande. Ya déjame dormir, pande. Dale sin miedo. Bueno, comentarios finales. Se nos fueron dos puntos que hubieran estado bastante buenos para tratar de llegar a la liguilla directa. Esa situación se ve no difícil, puede pasar.
Sin embargo, no veo yo a un equipo que lo esté buscando. Siento yo ahí un VAR un poco acuchillante, pero bueno, el equipo me deja tranquilo por el cómo juega ciertos jugadores. Jugadores como Campbell que ya nos demuestran que no es una golondrina haciendo verano, sino que realmente está teniendo nivel. Jansen, dentro de lo malo, pues se vio. Creo que hubiera merecido hacer un gol. No, no me pareció que jugara del todo mal. Sin embargo, yo tampoco te voy a decir que, uy, jugó súper bien o que no va a ser banca. Yo, de hecho, prefería ver a Platanito de titular. El equipo lo vi bien. Se comportó muy bien para hacer la bombonera. Es un estadio donde a lo mejor hubiéramos firmado el empate. O sea, si nos lo ofrecen antes de empezar el partido. Entonces, por ese lado, estoy bien. Lo que no me gusta es la situación del arbitraje. Creo yo que Monterrey va agarrando forma y vamos a ver un buen equipo para la liguilla. Y bueno, respecto a los otros al otro tema que tocamos, el clásico del norte, yo nada más les voy a decir algo. A la gente que no lo considera clásico. La gente que no lo considera clásico es sencillamente porque se dejaron manipular por Multimedios Televisión. Y no es una historia que cuente, no es la primera vez que cuento esto. En aquellos tiempos, en aquel entonces, cuando la rivalidad se empieza a gestar y que se empieza a sentir un ambiente de clásico, orgánico, creándose por sí mismo, Multimedios se encargó a meter las frases de no es clásico, empezó a demeritar, empezó a decir, y fueron los que empezaron a regar ese tepache. Y en aquel y Multimedios, algo que nos ha demostrado es que suele regar tepaches y suele atacar de esa manera, de manera mediática. ¿Cómo hicieron esto de no es clásico? ¿Cómo lo hicieron importante? Lo hicieron haciendo la campaña en contra de ello, empezaron a decir que no es clásico e hicieron que la gente rayada se mofara de la afición de La Laguna e hicieron que la gente de Tigres se les uniera a ellos, a la mofa, como diciendo, no, nada más mi clásico es con Tigres. Eso, señores, quita grandeza. Los equipos grandes del fútbol mundial suelen tener más de un clásico, suelen tener más de un derbi. Y esa es una connotación de grandeza. Tan grandeza es que en su momento empezó este Aldo Farías a tratar de equiparar al Tigres América como un clásico. Y fíjense cómo alguien de la cepa de Multimedios, que de allá viene el famoso no es clásico, que toda la gente se lo comió, porque tener un clásico con Santos es sinónimo de ser más grande que Tigres, porque Tigres no tiene un segundo clásico, o sea, no, no de manera orgánica, a diferencia de Monterrey, que sí lo iba a tener. La gente se dejó vender, se dejó mangonear, se dejó ningunear por Multimedios Televisión. Ténganlo presente. Para cuando quieran volver a decir que no es clásico. Lamentablemente sí, mató mucho a aquello que pudo haber sido tu segundo clásico. Y hay que decirlo, en la ciudad de Guadalajara, nada más Chivas tiene dos clásicos. América, pues bueno, en el DF es quien tiene más clásicos. Y el otro que se pudo haber apuntado a esa estrella, ese logro, era Rayados. Pues la gente no quiere ser grande. La gente se quiere quedar en la mediocridad. La gente quiere sentirse equipo chico. Le gusta ser equipo chico. Lo hemos visto en muchas ocasiones y muchas formas. Eso es lo que tengo que decir. Que pasen buena noche. Disfruten el partido del sábado. Va a estar bueno. Y es cierto. Hoy por hoy pudiéramos decir que el Santos contra Rayados no es clásico. Pero ha sido porque la afición se la dejó Cayetano, se la dejaron Cayetano y cayeron en esa trampa. En esa trampa donde nos hicieron más chicos de lo que realmente somos. Sigan comprándole cosas a Multimedios Televisión, en serio, síganles comprando. Cuídense mucho, que pasen buena noche. Gracias, Johan, gracias. Harris, comentarios finales, Harris. Señores,
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pero les voy a decir esto. En cuestiones de clásicos, el equipo del Monterrey ya puede nombrarlo clásico contra el equipo de Santos Laguna. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que todo un estado lo vea así, toda una comunidad como la Laguna lo vea así, así con ese recibimiento tan caluroso, ya significa que hay una conexión de rivalidad deportiva de un equipo hacia otro. Mucha gente podría decir, es que Santos con todos se anda peleando. No, no, no. No se confundan, señores. Ese equipo y el equipo del Monterrey tienen historias. Tienen historias, tienen batallas. Y ambos tienen títulos arrebatados entre sí. Por eso hoy les digo, a partir de este sábado es clásico. A partir de este sábado es clásico. Y un saludo a toda la gente en Torreón, Coahuila, y darles la bienvenida a este clásico contra el equipo del Monterrey. Bienvenidos a la pasión. Ya lo logramos. Ya somos clásico, el clásico del norte. Gracias. Excelente, eso me gustó, eso me gustó. Ahí voy yo, ahí voy yo. Señoras y señores, no es posible, no es posible que el Monterrey pierda 2 puntos al final del partido ante el Toluca. No es posible que Montes haya hecho esa falta. ¿Dónde queda la experiencia? ¿Dónde queda el colmillo de este central mexicano? No es posible que el VAR no revise. En la jugada previa hay doble falta, una sobre Moreno y otra sobre el mismo Montes. No es posible que el VAR no aplique justicia de manera equitativa. No importa que sea minuto 1, minuto 10, minuto final, que sea roja, que sea penal, el VAR debe de marcar de manera imparcial las faltas. Hay demasiada tendencia y está haciendo que el fútbol mexicano de pie a temas de corrupción, de apuestas y demás situaciones que dejan mucho a la imaginación. No es posible que el Monterrey, con todo el plantel que ha generado, que ha formado en los últimos años, esté peleando en la tabla de medianía, cuando debería ser un equipo más protagonista. Y no es posible, señoras y señores, que sigan negando la existencia del Clásico del Norte entre Santos y Monterrey. Para acabar esta polémica, les voy a decir lo siguiente. Hay más finales entre Santos y Monterrey que Tigres y Rayados. Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino, el Pandy Moncada. Ahora sí, fuga, fuga, fuga. Vámonos. Gracias, buenas noches. Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Esto fue Fútbol Fino, temporada número 10, video en vivo número 234. Vámonos, buenas noches. Gracias, Johan. Gracias, Harris. Y gracias a toda la gente que se dio cita esta noche, este video en vivo. Vámonos, descansen. Fuga.